Bienvenidos a su sección favorita, Parálisis Deportiva. Yo soy Charlie. Y yo soy Jordan. Y vamos a ver durante estos pequeños minutos lo poco que pasó en este extenso fin de semana muy deportivo. Empezamos la recapitulación de los partidos donde jugó el Puebla contra Veracruz, que ya está más muerto que nada. Igualmente en Toluca le hace la maldad a Atlas, ganando de 3-1. Y Cruz Azul anda más al lado que nada, empata a 0 otra vez. Y bueno, Tigres anda más ratonero que nada, 0-0 contra el Querétaro, no puede ser. Y Monterrey no se cansa de fallar penales, ya ahora hasta los anda fallando en liga, Avilés, anda chueco. Y las gloriosas Chivas del Guadalajara sorprenden a Necaxa con un 3-1. Pachuca le dio pastes hasta para llevar a Lobos Wap, se alzó el paste en lugar del camote. Y las Águilas y los Pumas, nada más esto, pura hablada durante toda la semana y empataron a 0 goles. Santos Laguna le gana 1-0 al Monarcas. ¡Milagro! ¡Encontraron al Chicharito! Por fin Chicharito anota un gol después de varios meses desaparecido para anotar un 1-1 con su equipo de West Ham. En otras noticias, el Real Madrid sigue a 19 puntos hoy. Ayer ganó 7-1 contra un equipo de segunda que está en primera. Y de todos modos también el Barcelona ganó 5 a un buen equipo como es el de Andrés Guardado del Real Betis. Y señores y señores, tenemos Super Bowl. Y va a ser el mi mesota. Güey, es mi mesota. ¿No va a ser aquí, en tu mesota? Estupendo. Este domingo presenciamos los dos partidos de final de conferencia entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Jaguares de Jacksonville. Igualmente, las Águilas de Filadelfia contra los Vikingos de Minnesota. Ya no es divertido cuando pasan muchas veces los Patriotas. No es chistoso. No hay nadie que le compite en esta condenada liga, ¿eh? No hay nadie que le compita. Y los Patriotas de Nueva Inglaterra abrieron el marcador a 3-0 con un gol de campo antes de iniciar el primer cuarto. Segundo y tercer cuarto, los Jaguares de Jacksonville estuvieron imparables con una ventaja que era casi difícil de remontar. Para el último cuarto, los Patriotas hicieron lo imposible para poder remontarlo y a los 2 minutos de que acabara el cuarto, retoman y ganan 24-20. En el partido de las Águilas contra los Vikingos iniciaron con una ventaja de 7-0 en el primer cuarto para que después las Águilas los derrotaran a rastriza limpia, 38-7, y que no tuvieran puntos al final del partido. Y hasta aquí las noticias del día de hoy. Por favor, si te gustó el video, dale like aquí abajo, suscríbete y dale en la campanita para recibir todas las notificaciones. Nos vemos en el siguiente video.